La Delegación Nuevo León en la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente va a investigar la razón por la que un oso recién capturado en la entidad fue castrado. A través de un comunicado, la Profepa anunció que dará seguimiento a una denuncia de la Dirección de Protección Civil del Estado. El animal es un ejemplar macho joven de 96 kilos de peso y que tras colocarle un collar de telemetría para su monitoreo constante, fue enviado a la Sierra de Nido, allá en Chihuahua. El veterinario Rogelio Carrera Treviño, coordinador de laboratorios de fauna silvestre de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León, sugirió la castración por un comportamiento errático de este animal. La Profepa ordenó investigar la decisión del procedimiento quirúrgico en denominado oso amigable y solicitó constancias documentales que sustenten estas razones.